donde dice corriente, ahí, Sí. corriente en amper sería igual, ¿sí? Esto es igual a la potencia en kilowatt, ¿no es cierto? Sería F, F6, ¿no es cierto? Sí. Dividido el coseno de phi, que el coseno de phi es I6. Bien, a ver, le pido un minuto justo. Bien. Un ratito. Sí, está bien, A ver, un ratito, un te espero. ratito. Ay, ¿cómo es esto? Si no, yo hago. Ahí está. Ay, no, toqué algo. Un ratito. Lo sé hacer. Ah, perfecto. O sea, yo tildo acá. Eso. Y lo dejamos ahí. Perfecto. No, pero ahí falta algo, mire. La corriente de ¿Qué está faltando? proyecto es igual a la Sí. potencia, o sea, F6 dividido H6, perdón, dividido I6 y dividido la tensión, J6. Entiendo yo que usted conoce algo de J6. eso, ¿no? No sé si lo puede completar. Es decir, es la potencia dividido el coseno de phi dividido la tensión. O sea, ahí en casi Bien. todo el proyecto le está faltando. Fíjese en la Me está forma. faltando un dato, dice usted. Le está faltando un dato. Fíjese en corriente. Vaya a K6. Acá. Sí, en K6, fíjese la fórmula. Dice que es F6 dividido I6. ¿No ve? Sí. Déjeme, yo lo toco ahí un ratito. Yo quiero hacer Bien, esto, bien, mire. bien, bien. El coseno y la tensión que es J6. Es el resultado de la corriente. Sí, pero ¿por qué da? Bien. Ah, acá, en kilowatt, lo pongamos en watt directamente. Sí, o sea, 1350. Perdón, ¿no? Estoy tipeando yo. Sí, está bien. Lo expresemos en watts. Es lo mismo, ¿no? Es un equivalente. Y fíjese que la corriente del Bien. proyecto es 6,46. No sé si hasta ahí usted tiene, digamos, es una receta. No vamos a Ah, explicar ahora de dónde. claro, porque en el ejemplo que me dan ellos, ese valor da 3.23. En el ejemplo que me dan en el primer casillero, ¿no es cierto? Bueno, tiene que verificar la potencia. No sé dónde saca 1350. ¿Es la misma? 1300. Es la misma, sí. Es la misma, porque acá me ponen ellos en el ejemplo que me dan, arrancan con 1.35, que eso me dijo usted que lo sacamos de la planilla del fabricante. La suma de la Si no potencia me equivoco. unitaria de cada una de las bocas le da la potencia dividido la tensión y el coseno de phi le da 6,46. A ver, yo quiero hacer algo. Eso es el seno, Sí, no. 85. Sí, no, pero lo puse para probar. No, le da lo mismo, está bien, che. 6,46, no sé por qué le da otro valor. Después, de todas maneras, vamos a ver la planilla. Pero es así la receta. La corriente de proyecto, la corriente Bien. que circula por los conductores de ese alumbrado, es la potencia que usted tiene allá, que podría estar afectada por un coeficiente de simultaneidad. Tal vez sea eso. No sé si me entiende. Recuerda que cuando No. nosotros proyectamos las instalaciones, la potencia instalada, que es igual a la potencia unitaria de cada una de las bocas por su cantidad, lo que hacíamos es afectarle un coeficiente que era menor a 1. De acuerdo Claro, ya al. sabemos que como que en simultaneidad estaban encendidas, pero se consideraban al 65 o al 50, dependiendo No, guarda, si 50 en ningún lado dice, no ¿no? es eso. El 60, el 70, el 80, el 90%. Claro, ese era el error que yo le marcaba que tenía yo siempre, que la mayoría de las veces me marcaba el Ah, 50. claro, tiene razón. Y resulta que el 50% se considera lo consideraba, no sé si está bien lo que le estoy por decir, solamente cuando eran departamentos o lugares donde no estaba más habitado. Yo no Bueno, sé si está acá bien. el coeficiente de simultaneidad tal vez se lo da como dato. Después lo podemos ver en la planilla que ellos tienen.
o en la memoria. Pero hasta ahí lo dejemos. Tranquilo, igual de todas maneras, les cuento que la abundancia no daña, lo único que estamos haciendo es considerar una carga o sea, una intensidad de corriente importante, nada más, digamos. ¿Me entiende? No es que estamos calculando menos de lo que tiene previsto usted en la planilla, pero ya lo vemos. Entonces, hasta ahí, mire, quiero que Está vayamos completando, o sea, la mecánica nomás de esta planilla. Declara la potencia, yo le sugiero que declare en watt, no en kilowatt, que es lo mismo. bueno, La potencia arranque también la bueno. pasa a watts. El factor 2, perfecto. El coseno de phi 0,95, la tensión. Y La la potencia de corriente. arranque entonces también la pongo en 1350. Sí, yo le sugiero que haga eso. ¿Bien? Bueno, y esto también es en watt. Sí. Bien, perfecto. Coeficiente phi, tensión 220, corriente lo tenemos en amper, que son 646. Y después me dice la impedancia, que eso no sé Bueno. de dónde lo sacan, cómo lo sacan. Perfecto. Vamos a hacer algo. Usted puede ver mi Bien. pantalla, ¿no? Yo estoy viendo la mía en este momento, pero a ver, denme un minuto. A A usted lo ver. estoy viendo. Sí, la pantalla. Yo voy a compartir pantalla. Bien. Le pido que deje de compartir pantalla. Primero, la sección del cable, ¿cuál es? Dom. Y la norma Se de supone fabricación que del se... cable. Ah, y dice, ¿no? Circuito 1 por 35 milímetros cuadrados. Claro, yo he puesto, no sé si se ve la pantalla de AutoCAD, no, No. tengo que compartirla también. Sí. Bueno, no, 1 por 35, pues. Perfecto, pero la norma del cable, ¿cuál es? No, no la tengo. Bien, no, pero está ahí No sé. en la memoria, ¿no? Sí, es dato, digamos, se lo dieron, pero bueno, hasta ahí la dejemos. Usted me dice cómo surge lo Bien. otro. Ahí, ahora lo vamos a ver. Le pido que deje de compartir la pantalla, yo comparto la mía. Ahí Bien, está. mire. Ahora comparto la pantalla, mire esto. Entiendo que ya lo ve. Tengo, ahí está. Este cable, ¿no? Que no es el que se utiliza para alumbrado público, es distinto. El de usted es un prerreunido tipo preensamblado, ¿no? Pero usted me pregunta de dónde sale el valor ese que le pide la reactancia. Sale de acá, de la memoria. Resistencia eléctrica efectiva. Si fuera de 35, Bien. la resistencia eléctrica es esa. Perfecto. No sé si la ve. Sí, 0668. Bien, pero ¿qué tiene que definirme usted para eso? La norma de cable. Todos los cables tienen norma. La. ¿Dónde dice eso? En el. Claro, en este caso, Miremos, fíjese, me dicta y en lo la planilla buscamos. de... Sí, búsquelo. que no le se entrecorta. Yo no tengo nada de ese cable, no sé cómo buscarlo, lo busco como qué Lo tipo de buscamos cable, ahora, para alumbrar. usted dígame la norma que le dieron ahí en el ejemplo. No sé si se anima a compartirme la pantalla del archivo que le dieron. Yo dejo de compartir acá. Bueno, a ver si me lo puede ver. Le muestro a la cámara. No, no lo tiene en archivo. Ahí donde dice caída, Sí. ahí va la fórmula que le han pasado. Ahí va la fórmula que me han pasado. Me Sí, dice dice que es caída. igual a K. O sea, K es igual a H6, ¿no es cierto? Es igual a este H6. valor. Sí, Sí. pero directamente usted pone H6 por Sí. longitud, o sea, por Por esto, por M6. N6. M, guarda, ¿no? Ah, no, N. Por. N. Sí, por corriente de proyecto, que es K6. La 6, ¿dónde estás? Acá. Bien. Por paréntesis. Sí. En realidad acá es todo lo Sí. mismo porque la. Por ahora va el coseno, que es igual a I6. Y 6, o sea, por es esto Sí.
por L6. no, más I6, por no. L6. Es porque luego es más la impedancia. Ah. No, la reactancia, pero la reactancia es un valor que tiende a cero. Yo la verdad que te digo que hasta ahí no me haga el análisis. Es Bien, un por infinito. Bueno, L6. sí, señor. Ahí cierra el O sea, por la asterisco. impedancia. Sí, señor. Y ahora cierro el asterisco. En realidad no es impedancia, bueno, resistencia eléctrica efectiva, ¿no? Pero bueno, si ustedes llaman impedancia, está todo bien. Cierra el paréntesis, igual. Bien. No, di digo. Apretó enter directamente. No, 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 borre el igual y apriete ¿Ah? enter. Borre el igual ese que le puse al final. Ah, bien. Y apriete Sí, ahí está. Ahí lo saqué. ahí está la caída. Luego le pregunta el. Tensión en el punto. Ahí lo que tiene que hacer es la diferencia de 220 menos N menos O6. O sea, 220 menos O6. O sea, acá es ¿220? esto. No, 220. 220, guarda. 220 220. menos O6. Ahí está. Esa es la tensión en ese. Y la caída, bueno, ahí va a ser 0,12, se repite, es O6. Porque justamente la primera lámpara, ¿no? Por eso se repite. La caída, perdón, O6. es O6. Entonces pongo igual. O6. O seis. Sí. Bueno, esa es la primera Z, digamos. Bien. Espere que quiero sacar algo que no me deja. Bueno, no me deja disminuir ahí. Déjame un segundo. Sí, ¿sabe qué? Si no sé si puede. Ah, le va a sacar las decimales. La verdad que sí, están ahí al Pepe, ¿no? Luego, ¿sabe qué? Comparte el AutoCAD. Quiero ver el archivo un ratito. Bien. Eso. Va entendiendo la mecánica, una cuestión sencilla, ¿no? Una confección de una planilla que es una síntesis del cálculo, nomás que usted lo hace a mano. Bien. Sí, esto me queda claro. A ver, le voy a marcar de vuelta con color, con otro Sí. color un poquito más fuerte. Yo sé lo que Esto. me quiere preguntar, por eso le pido que me muestre el AutoCAD para no adivinar. Ah, bien, bien. Bueno. No, yo ya me he adelantado. Espera. ¿Ah? Quiero decir que ya me estoy siendo vidente, digamos, porque sé lo que me quiere preguntar. Está bien. Entonces le pedí que me muestre la planilla. El CAD. Uy, por. Ahí está. Compartir pantalla. Ahí está. Voy a poner la manito en el otro. Bien. No lo veo, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Sí, veamos la Z que analizamos, ¿cuál es? Esta. A ver, este valor yo he puesto. A ver, mi pregunta sería otra ahora. Por ejemplo, Z número 2 le he puesto porque en el ejemplo sale número 2. En este caso, supongo que yo, porque hay dos. Pero en este caso, yo voy a tener una sola. Entonces, supongo que va a ser Z número 1. Muy bien. ¿Está bien lo que le estoy diciendo? Sí, todavía era una designación, no, no es más que eso. Bueno, y ahora el CN que dice 276, eso no sé de dónde sale. No sé si es algo del transformador, si está puesto por estar puesto. No No sé de dónde sale creo, esa cifra. pero no creo, pero bueno, de todas maneras yo le sugiero que pregunte a qué confeccionó ese Si plan. no, de última, esta sigla, yo se la saco. Bien. Está bien. Y yo le dejo nada más que esto a modo de proyecto. Muy Después bien. que me digan ellos si tengo que agregar algo, porque si no, voy a estar agregando cosas que no sé de dónde salen y voy a estar prestando más para la confusión que para otra cosa. Veamos esa Z entonces. La Z Bien. tiene punto A2, o sea, de transformador hacia la derecha, recorre 42 metros hasta la primera lámpara, ¿verdad? Sí, señor. Luego de la primera lámpara hacia la segunda, son
Otros. 36, 38. Bueno, 36, 36, 38. Ahí se acumulan las distancias, guarda, ¿no? O sea, va a ser 36 más para llegar hasta 3. 36 más los primeros metros, ¿no? Siquiera anoto, pero bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver. 36 más. O sea que, a ver, 80 metros. el... Sí. A ver, denme un minuto, que lo voy a anotar. Y vamos a la planilla para que entendamos. Sí, a ver, yo, del Z a la 2, tengo 42 metros. Y Sí. de la 2 a la 3, tengo 36, 38. Pero usted me dice que lo tengo que sacar por el total de Z hasta el último, hasta la 3. Hasta las 3, sí. Vamos a ir hasta ahí después. Este, 40, 50, 60, después que ya hace el 70, resto. Y luego 72, 40. me muestra. Sí. 72, 40, señor. Vamos a la planilla. Bien. Vamos a la planilla. Vamos a ver. Ahí está. A ver, no la veo. Ahí Sí, la ahí ve. está. Sí. Entonces, mire, la distancia que usted pone en kilómetros no es 9 metros, ¿verdad? Entonces sería 49. Ah, la Z2. No, 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 no. No, no. Es que, mire, le comparto de vuelta el Ahí acordeón, nomás, ahí repito. nomás, ahí nomás. Ahí ya lo entendí. No, 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 no se aflija. Bien, bien, bien. Z2. La potencia. Z2 potencia acá. Esto es igual. No. Va a variar eso. Guarda. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de las luminarias o de las lámparas que van a colocar ahí? Ya le digo. Eso debe estar en pliego, ¿no? No, no creo que lo hagan adivinar a usted. Los efectos de iluminación a colocar serán Luminac Aero LED de 150 watts. Bueno, 150 watts. En conjunto, ¿cuántas son? Fíjense en el AutoCAD. Y en conjunto teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, No, seis. no, pero de la Z, ¿no? De esa Z, sí. Sí, desde esa Z para allá, Sí, 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 para la sí. derecha. Sí. Ah, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Bueno, carguemos 10, 10 por 150 da 1500. Subamos. Voy a la planilla de Excel. Sí, señor. Le cuento que estoy así medio corto para hablar porque justo me salió una ampollita. No, otra vez, usted es práctico para... No hay 1500 problema. Z2. Acá, Sí. 1500, ahora entiendo. Entonces, eso es la suma. Sí, usted sabe que le apliqué unas empanadas de carne picada a cuchillo Ajá. Ah, con la ají. de campo le llaman. Sí, Ah, papá. ají, un vino Malbec de Cafayate que me han mandado. Así que bueno, Me ya que están, mandaron. le cuento que están viendo, va este video, se va a subir al canal, así que un saludo a todos los colegas de Cafayate, ¿no? Espectacular, bien. Luego vamos a probar de San Juan. Y les voy a comentar qué tal estaba, si era mejor o no mejor. Fuera peor. No Estaba quería decir peor. sin Bueno, ningún problema. ahí está Bueno, la entonces potencia. eso. Perdón, siga. No, ahí está la potencia de Z a 2, es la sumatoria de todas las lámparas que llegan hasta Z. Sí, las Está potencias. bien. ¿Sí? El factor es el mismo, el coseno es el mismo, la tensión tiene que ir. Vamos completando, pues. 220. Bien. Entonces acá en la en, tanto en potencia como en potencia de arranque es 1500 también. ¿Estamos bien? ¿Sí? La tensión 220.
220 sigue siendo la misma, no disminuye. No, no, esa es la tensión nominal, o sea, la tensión que alimenta el circuito 220. Luego estamos viendo las caídas que están allá en el extremo derecho. 220 Claro, circuito. porque acá en el ejemplo que ellos dan es como que en la tensión que está se está dando empieza a bajar. Bueno, ya le explico. Pasa que esa es la primera lámpara, pues. Bien, Es el ah, arranque, ya pues. entendí. Está bien, es la primera lámpara en los dos casos, y Exacto. tanto A1 como A2. Perfecto, listo, no dije nada. Y esto, bueno, es arrastre de fórmula. Sí. Esto es arrastre de Longitud fórmula. 42 es exactamente la caída. La Arrastre de tensión. fórmula y arrastre de fórmula. Bueno, ahora bien. Vio ese 219,39. Sí. Cuando usted vaya a A3, donde dice tensión en J, ahí iría los 219,39. Es O eso lo que sea usted. que acá, Exactamente, ahí ah, va, ahí sería ahí, P7. P7, digamos. Más espera. P7. No, no, me perdí. A ver, de vuelta. Bueno, esa tensión, la nueva para el cálculo, va a ser la tensión menos la caída. O sea, la tensión. Lo voy a tildar con color. La tensión de acá Sí. va a ser menos No, es esa. ese. Ah, es esa. Es idéntica, sí, señor. Eso es lo que usted luego ve en su ejemplo, que va cayendo justamente porque va tomando como referencia la que llega en el extremo. Perdón. No sé si Sí, soy no sé claro. si va a ser. ¿Está bien ahí? Sí, ahí se pone P7 y sale. Más P7 y sale. Es lo mismo. Perfecto. Ahora vamos de nuevo. Bien, Tensión. vamos. Perdón, potencia. En potencia sigue Potencia. figurando 1500 o va también disminuyendo. No, me Dependiendo va que no. disminuyendo. Va disminuyendo. Me va. Sí. Entonces sería 1500 menos 150 es 1350. Bien. Sí, es raro, ¿no? Pero bueno. Listo. Bueno, sí, es lo que me plantea. O sea, que acá serían, en vez de 10 lámparas, serían 9 lámparas. En Estamos este bien con la segundo tensión. caso, sí, ¿no? Sí. Sí, en este ejemplo. O sea que serían 1500 menos 150. Sí, señor. Serían 4350. Estamos bien. Y acá es 1350. Arrastre de fórmula en corriente. La impedancia es la misma, la longitud, bueno, ahí está, arrastre, arrastre. Bueno, tranquilo. Ah, sí. ¿Lo ve? Sí. Y luego, Ahora, esa es la exactamente. esa es la que va acá. Sí, señor. Ahí está. ¿Lo ve? Sí, entonces a medida que yo voy, en este caso, acá, a medida que yo voy avanzando, voy disminuyendo, voy quitando una lámpara, un valor de lámpara. Sí, señor. Bien. O sea que sería 1350, Menos 150 le sale 1200. 1200. 1350, 1200. Me está agarrando la vuelta, ¿no, 1200. don Carlos? Sí, pero medio sistemático en algún momento, pero bueno, esto no creo que me vaya a costar una sola caja. Digamos, no, esté tranquilo, don, por favor, no le esté cobrando. No, no, sí, a lo que yo me refiero que al no tener tanta práctica en este tipo de plano, por ahí para mí todo es nuevo Pero y es que lo por va a ahí me tener que hacer, sufro, mire, la ¿no? única forma es hacerlo, no, no queda otra. Hay un Sí, no, error. no, no, sí. ¿A dónde? Hay un error. ¿Cómo que hay un error? No. Acá. Ah, no, está bien, está bien. Está bien, no dije nada. Puede haber una diferencia de milésimas, pero para arriba. Bueno, eso es lo que Porque está. es en el anterior me da 2,19 menos 50,53, perdón. Y en Claro, este me da 2,19,58. eso es lo que estoy notando, que hay un errorcito. Fíjese, haga O9,
Ah, clic en O9, quiero ver la fórmula. Bueno, ahí. H9, no, está perfecto. ¿Por qué la caída es mayor? En realidad es menor la caída porque le bajó carga y le bajó longitud. Va variando. Bueno, sigamos, ya lo vamos a encontrar de vuelta. Bueno, entonces acá es 1150, 1050, no, 1050, ¿sí? está bien, 1050. 1050. Okay, 1050. Sí. Ah, ya está. Ya sé qué está pasando, pero bueno, ya le explico. Bueno. Bueno, veamos algo, Don. ¿Sabe lo que pasa? Que no estamos sumando longitud. Estamos haciendo segmentos. Lo que usted debería hacer es esa Está longitud. hecho por segmento, está hecho por Claro, segmentos, no, ¿o pero no? no creo que sea tan así. Fíjese en el ejemplo que le dieron. Me parece raro en principio que sea por segmento. No, está hecho por segmento, aunque no lo crean. Y le da así. ¿Sí? Bueno, sigamos. Me Me parece da, por raro. ejemplo, mire, el ejemplo, ¿no? Me da 1350 watts. Y en la tensión, que es lo que estábamos sacando acá, la caída, me da el primero 219,79. El segundo 219,49, 219,30, pero sí, en ningún momento sube más, sino siempre va bajando. Bueno, perfecto. Bueno, luego ya O sea, no nos lo... pa ¿Sí? no nos pasa, no nos pasa eso de acá, que sube, ¿ve? De ahí para abajo, en el ejemplo que me dan ellos, todo baja. En Bueno, ningún momento sube. hagamos una cosa, don Carlos. Usted Diga. complételo a las dos planillas, Sí. de acuerdo a su proyecto, no de acuerdo a lo que ya tiene hecho, y nos vemos 10:30. Y hacemos la discusión hasta eso. Envíemelo, complete usted y envíemelo por WhatsApp. Yo lo miro un poquito y lo comparo con los valores que, con la mecánica que, del ejemplo que usted me dio de ahí, yo lo voy a saber decir, pero complételo. Bueno, yo le mando la foto del que tengo y le mando lo mío. Perfecto, pero complételo, ¿no? No me lo mande así No, no, pelado. no, no. No, 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 sí. Mira, a ver, antes que se vaya. Acá es. Mírenme en el circuito B, conductor 1x35. Sí. Acá sería 1350. No sabemos porque tiene que usted ir a sus planos y justamente fijarse la Z cuántas bocas tiene y en función a eso determina la carga. Ahí está poniendo 1350 de lo mismo que le puse en el ejemplo que usted tiene. Bien. Mire, comparte Bueno, sí, no. el AutoCAD y yo le digo. Son tres planillas, me Perfecto. parece. Hay un circuito A y un circuito B. Ese es el ejemplo que le dieron, pero veamos el AutoCAD, yo le voy a saber definir. De todas maneras, me gustaría que ahora usted lo intente, que meta la pata. Igual nos vemos a las 10 y media, no hay ningún problema. Bueno. Mire, primer Mírenme la circuito. manito y la. Sí, es para acá a la derecha. Un circuito y cuántas bocas tienes, 10. El 10. segundo circuito, estimo yo que es el A1. Exacto. Bien, y el tercer circuito es lo que va a ser izquierda. El B1 y el B2. Bien, entonces tiene un circuito 1 con 10 bocas, un circuito 2 con una boca y un circuito 3 con 2 bocas. Y por Sí, supuesto, son dos distinta bocas. longitud.